En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio habla en dos momentos, y es un Evangelio corto, de algo que era característico de la enseñanza de Jesús: enseñar con autoridad. Dice el Evangelio, no como los escribas. Y esto sorprendía a la gente. Pero ¿cómo enseñaban los escribas? ¿Qué autoridad era esa? Los escribas no inventaban. Los escribas comentaban. ¿Qué comentaban? Las enseñanzas de la ley de Moisés, los famosos 600 y pico preceptos de la ley, tan difíciles solo ellos de memorizar, no digamos después de practicar. Comentaban también las enseñanzas que estaban contenidas en los libros proféticos. En el conjunto de libros del Antiguo Testamento, en la época de Jesús, más tarde añadirían otras cosas. Los escribas se referían siempre a aquello y lo comentaban, lo ampliaban, a veces discutían entre ellos, ¿no? Esto significa, esto quiere decir, pero siempre era referente a algo que se consideraba palabra de Dios. Jesucristo no. Incluso cuando hace referencia a esa palabra de Dios, a veces, de forma explícita, la corrige, lo cual era impensable que pudiera hacerlo un escriba. Era, de hecho, blasfemo para un judío. En repetidas ocasiones el Señor dice: Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Corrige la palabra. Esa era su autoridad. Corrige aquello que había sido considerado hasta ese momento palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Solo el legislador, legalmente, legítimamente autorizado, puede hacer una nueva ley. Solo en un parlamento democrático se puede derogar una ley anterior y aprobar una nueva. Será con razón o no, como por ejemplo si se aprueba la ley del aborto, pero eso es una ley legal, aunque pudiera ser, repito, por ejemplo, si se aprueba una ley del aborto, aunque pudiera ser inmoral. Jesucristo es Dios y corrige, corrige interpretaciones equivocadas. El trato dado a la mujer, el tema del divorcio, que era aceptado por los judíos, y él lo rechaza de plano, claramente. Era aceptado por los judíos y por todos los pueblos de alrededor, naturalmente. Corrige cosas que ellos han tenido por voluntad de Dios, porque Jesús es Dios. Esta era su autoridad, y esto es lo que sorprendía. Este enseña con autoridad y no como los escribas. Jesús es Dios. Sus palabras no pasarán nunca. Y ahora vamos a nuestro presente. Porque nos encontramos a veces, en algunos sitios muchas veces, en otros pocas veces, afortunadamente, con sacerdotes que corrigen a Jesús y que hablan con autoridad, o con catequistas, con teólogos, con personas que representan a la Iglesia
¿Y qué corrigen a Cristo? ¿Habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo? ¿O habéis oído que la Iglesia ha enseñado hasta ahora, basándose en la palabra de Dios, esto, y yo os digo que esto ya no es así? Esas personas están autoproclamándose Dios. Están negando la divinidad de Jesús. Están poniéndose por encima de Cristo. Ellos son más que Cristo. Cristo está equivocado. Ellos, en cambio, poseen la divinidad, la verdad. Y ellos dicen, Cristo se equivocó. Y esto hay que cambiarlo. Hay que actualizarse, hay que modernizarse, hay que ponerse al día, hay que ir de acuerdo con los tiempos. Habéis oído que Cristo os dijo, pero yo, padre fulanito, monseñor menganito, catequista zutanito, pero yo os digo que se puede hacer esto, que se puede hacer aquello. Solo Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Solo Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Padre y el Espíritu Santo, en la única naturaleza divina, el único Dios. Solo este único Dios puede decir, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, sus palabras no pasarán. Pecadores como somos, prefiero y preferimos que nos digan la verdad a que nos engañen diciéndonos que el mal no es mal y que podemos seguir haciéndolo. Pidámosle al Señor que nos dé la humildad para aceptar siempre su autoridad y que nos dé la gracia y la misericordia para intentar cumplir lo que nos enseña. Que así sea.